Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo, en distintos puntos de vista, en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. La comunidad científica es un grupo social indispensable para el desarrollo de la sociedad. Sus descubrimientos y avances tecnológicos muchas veces no logran la masividad correspondiente y permanecen invisibilizados en esa comunidad de profesionales y académicos. ¿Quiénes son aquellos que con su trabajo difunden la labor de los científicos? ¿Qué es, en definitiva, el periodismo científico? El periodismo científico es básicamente una especialidad informativa más, como lo es el periodismo deportivo, el periodismo de espectáculos, el periodismo político. Tal vez la diferencia radica en que producimos un discurso que tiene más que ver con conceptos que no están habitualmente en el discurso público. Hablar de un gol o del dólar es básicamente comprensible para casi cualquiera. Ahora, si hablamos de moléculas o de energía, la comprensión queda más lejana. El periodismo científico cumpliría la función de traducir los saberes que provienen del ámbito académico, de los descubrimientos de ciencia y tecnología, y ponerlo al alcance del gran público, ¿no? Para que puedan interpretarlo, hacerlo propio y, en última instancia, también poder mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque el conocimiento es fundamental para poder establecer los límites de los derechos que tenemos como ciudadanos. Agencia de Noticias Científicas, cita del Instituto Leloir. Es hacer una agencia de noticias científicas, ya es un doble desafío. La idea es poder rescatar dentro de toda la literatura científica aquellos trabajos que puedan ser una novedad y además una novedad comunicable, ¿no? Ya hablar de ciencia es difícil. ¿Cómo hacen una agencia de noticias para que lo podamos leer todos, no? Es complicado. La idea es porque uno intenta no solamente traducir la información para que la pueda entender el que no es especialista en ciencia, sino también motivarlo a que la lea. El objetivo principal de la agencia es que la ciencia llegue cada vez a más personas. Entonces, bueno, es un desafío interesante. El periodismo científico tiene una historia bastante larga en la Argentina. Aunque el periodismo científico entró un poco de costado a los medios, porque empezó a promoverse desde institutos científicos. Y este interés por el periodismo científico surgió porque ellos querían dar a conocer los avances que tenían. En los medios, en ese momento, no existía el periodismo científico. Estoy hablando de más de 20 años atrás. Siglo XVIII.
En el periodo de la Ilustración, la prensa es la que divulga las novedades técnicas y los principios científicos. Nacen y se desarrollan las academias de las ciencias. Siglo XIX, 1822. Se edita la revista mensual La Abeja Argentina, iniciada por la Sociedad Literaria de Buenos Aires. Sus contenidos se ocupan de ciencia y salud. 1869, Reino Unido. Nace en noviembre Nature, una de las más antiguas y famosas revistas científicas. Su principal área es la biología. 1880, Estados Unidos. La Asociación Americana para el Avance de la Ciencia edita con soporte financiero de Thomas Edison y luego de Alexander Graham Bell la revista científica Science. El mayor objetivo de esta es la publicación de hallazgos de investigación reciente. 1888, Washington, D.C. Aparece en National Geographic. La revista mensual es reconocida por su calidad de edición y por sus estándares en fotografía. Siglo XX, años 20. Waldemar Kempfert organiza en Chicago una exposición sobre los progresos científicos de la época y se convierte en el cronista científico del New York Times y en el decano de esta especialización periodística. 1934, Estados Unidos. Nace la Asociación Nacional de Escritores Científicos, donde sus integrantes llegan a ser profesionales como cualquier otro periodista. Segunda Guerra Mundial. Concluido el conflicto bélico y tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, el periodismo científico se desplaza hacia una función más crítica y vigilante con el papel social de la ciencia. 1947, Argentina. Bernardo Hussein recibe el Nobel de Fisiología y Medicina. El premio, compartido, fue por el descubrimiento de la función de la hormona del lóbulo pituitario anterior en el metabolismo de azúcar. 1970. Luis Leluhard se alza con el Nobel de Química por su trabajo en bioquímica al descubrir los nucleótidos de azúcar y su función en la biosíntesis de hidratos de carbono. 1977, Argentina. Aparece La Aventura del Hombre, un programa de investigación sobre la naturaleza y la cultura en el país. El envío, conducido por Pancho Ibáñez, se extiende por 20 años. 1981, España. Nace la revista Muy Interesante. 4 años después es publicada por Producción García Ferré en la Argentina. Es una revista mensual de divulgación y ciencia popular. 1984, Argentina. César Milstein recibe el Nobel de Fisiología y Medicina por el desarrollo de la técnica de hibridoma para la producción de anticuerpos monoclonales. 1985, Estados Unidos. El 17 de junio se lanza Discovery Channel, un canal de televisión por cable con programación científica. Hoy se ve en más de 160 países y supera los 1.000 millones de suscriptores. 1988, Argentina. Nace, de la mano de la asociación Ciencia Hoy, la publicación del mismo nombre. Tiene como objetivo difundir el trabajo de científicos y tecnólogos argentinos, uruguayos y de toda Latinoamérica. 1989. El diario Página 12 lanza el suplemento llamado Futuro. Incluye temas de divulgación científica y se entrega con la compra del diario. Siglo XXI. 2003. Canal 7, el canal del Estado, pone al aire Científicos Industria Argentina. Es un programa de la actualidad del desarrollo científico del país conducido por Adrián Paenza. El objetivo del envío es que los científicos y su actividad lleguen a un gran público. 2006. Nace CITA, la primera agencia de noticias especializada en el tema y fundada por el Instituto Leluhard. Su fin es incrementar la difusión en los medios de los avances científicos y tecnológicos, en especial de los desarrollados en el país. La información que brinda el periodismo científico puede provocar los mismos efectos que la ciencia. Puede ser usada para beneficiar o para perjudicar. Porque la ciencia no es buena ni mala, solo depende de quiénes la usen y con qué fines se utilice. ¿Y hoy, por ejemplo, a la agencia CITA la publican en medios? Justamente hoy tenemos una noticia que salió en el diario La Nación sobre una investigación en plantas. ¿Qué es esta? A ver. Entonces, si las plantas no ven, no sobreviven. Agencia CITA, Instituto Leluhard. Y es una nota de ustedes. Así es. El periodista científico no es solamente un periodista, sino que tiene que tener una formación en ciencias. No tiene por qué estudiar una carrera científica. De hecho, hay científicos que luego se volcaron al periodismo. Pero necesita tener una base que le permita determinar una serie de cosas.
que le permita detectar ciertos elementos en el discurso de un científico como para construir una historia y que además le permita utilizar todos los recursos que tiene a su alcance sin perder el rigor, sin tergiversar el discurso del científico. El periodismo científico es ciencia, antes que nada. El periodismo científico y la divulgación científica son la continuación de la ciencia por otros medios. Son tomar de ese conglomerado que es la ciencia, tomar el contexto de comunicación. La ciencia que no se comunica es hermetismo, no es ciencia. La ciencia es abierta, es pública necesariamente, no puede haber ciencia privada. Porque la ciencia se basa en lo experimental, y lo experimental, el experimento se tiene que poder repetir, y repetir ante otros. Yo no puedo decir, hice un experimento que me muestra tal cosa, a ver, no lo hago más. Eso ya no es ciencia, eso es creencia, religión, lo que sea. Lo más importante es capturar el interés del lector. La ciencia, lo bueno que tiene es que despierta la curiosidad de todo el mundo. Entonces no es muy difícil eso. Lo más difícil en todo caso es introducir la noticia científica dentro de las otras noticias en un medio. Es decir, competir con otras noticias en un pie de igualdad. Eso es lo más difícil. Es un lugar donde nosotros podemos obtener mucha información porque tenemos el acceso a las bases de datos de todas las revistas científicas y a las publicaciones científicas en papel. Como en cualquier área del periodismo, es básico la fuente. Entonces, bueno, eso diferencia ya en parte un buen trabajo de un trabajo no tan bueno. ¿En qué estás trabajando? En este momento estoy leyendo un libro de Miguel de Azúa, que es un doctor en medicina y máster en historia de la ciencia y filosofía. Y a la hora de hacer una nota, ¿qué fuentes usás? Porque puede ser un libro, pero si no... Bueno, lo que tenemos, por ejemplo, en esta biblioteca, tenemos acá una serie de revistas científicas en versión impresa, pero también tenemos acceso a una base internacional de datos digital en Internet, donde uno puede hacer búsquedas de trabajos científicos que están en base de datos digitales. En ciencia los hallazgos siempre se hacen en grupo. Es muy raro que haya un solo investigador que logre un avance. Siempre son grupos de investigadores que cada uno hace un pedacito del experimento, ¿no? Y debe ser muy difícil también traducir los papers, ¿no? Las investigaciones. Sí, lo que tienen estas publicaciones al comienzo es una especie de resumen de unas 10 o 15 líneas. Lo cual te facilita poder entender de qué va el tema. Paper es un informe científico que, al ser publicado por alguna editorial especializada, se transforma en la materia prima de una noticia científica. ¿Cómo trabajan periodistas y científicos un paper especializado para que se transforme en noticia? Pablo, me contó Bruno que estuviste investigando algo que salió publicado hoy en La Nación. Sí, así es. Nosotros trabajamos con plantas antes que nada. Y estuvimos tratando de hacer que las plantas, eliminar una familia de fotorreceptores que las plantas tienen, que lo usan para saber qué es lo que les pasa alrededor, digamos. Es como la visión en nuestro caso, pero es un poco distinta. Y le sacamos todos esos fotorreceptores y lo que podemos ver es que esas plantas no sobreviven si no los tienen, digamos. Y eso lo que nos dice es que la luz les puede dar energía, pero es fundamental que tengan la fuente de información. Si ellas no saben que hay luz, no la pueden aprovechar.